El Festival Internacional de Cine de Sitges es uno de los eventos más importantes de dicha temática en nuestro país. Nacido en 1968 como primera semana internacional de cine fantástico y de terror, el festival es hoy una cita obligada para los amantes del cine y para el público deseoso de entrar en contacto con las nuevas tendencias y tecnologías aplicadas al cine y al mundo audiovisual. El festival está regido por una fundación, integrada por representantes del Ayuntamiento de Sitges, la Generalidad de Cataluña y otras instituciones, asociaciones y empresas públicas y privadas. La mayor parte de sus recursos proceden de los patrocinadores, compañías e instituciones colaboradoras, que entienden su alianza con el festival como una excelente plataforma de proyección y branding. Los puestos en la calle son otro de los reclamos de este festival. Aquí podemos adquirir toda clase de objetos relacionados con este evento, además de material muy poco usual. Una de las cosas buenas de Sitges 2006 fue la exposición que realizaron en Miramar, un edificio neoclásico de 1852, ubicado entre la playa San Sebastián y el núcleo histórico, es el punto de encuentro del festival en el centro de la población y la sede de la sección Brigadón, acogiendo proyecciones, exposiciones y stands, así como la oficina de ventas de Catalán Films. El festival cuenta con una serie de géneros cinematográficos concretos para distinguir las películas que se proyectan en ellos. Un ejemplo claro es el Oficial Fantastic, sección oficial del festival y su razón de ser. La heterogeneidad de este estilo abre las puertas a films que navegan por diversos géneros, que van desde la ciencia ficción, la innovación fantástica, el terror y los thrillers, entre otras sensaciones que invitan al espectador a entender el cine como un lenguaje sin límites. El Retiro es el espacio emblemático del festival, que recientemente ha sido renovado. Está ubicado en el centro del pueblo. Con capacidad para 600 personas, acoge entre 3 y 5 sesiones diarias durante el festival. Dispone de un nuevo proyector de 35 mm y sonido envolvente. Además de este cine, hay dos cines más colaboradores, Cine Prado y Auditori. Por estas razones, si sois amantes del cine, no dudéis en ir un año a Sitges, no os arrepentiréis. Además, quién sabe, a lo mejor Moviecutre proyecta alguno de sus cortos en un futuro.